La reconciliación con Dios. Después de que hemos confesado nuestros pecados, la necesidad que tenemos de Dios, escuchamos al sacerdote que hace esta oración muy bella. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. A lo cual responderemos con la palabra Amén. Hago una pausa para explicar un poco esta palabra porque ya ha aparecido en la liturgia en otros momentos. La palabra amén significa así sea, lo creo, me adhiero a lo que tú dices, me uno a lo que tú dices. De tal manera que cuando hay una expresión que es buena, yo voy a decir amén, así es, lo creo. Cuando se me presenta el cuerpo de Cristo y me dicen cuerpo de Cristo, es amén, lo creo, lo recibo, así sea, que se haga en mí. Cuando en esta oración y me lleve a la vida eterna, amén, Esa es el sentido de la palabra amén. Por eso es muy difícil poder traducirlo al español, porque decir así sea se queda un poco corto, el decir, me uno a lo que tú dices. Uh, suena a veces muy diplomático, eh, me uno, lo creo, es decir, tendríamos que utilizar muchas frases para poder expresar esa adhesión a lo que yo, eh, a lo que se me está diciendo. Es muy triste cuando alguien utiliza la palabra amén solamente para tratar de despertar a la gente o para que la gente afirme lo que el predicador está diciendo. Por ejemplo, Hermanos, está nublado, va a llover. Y todos, amén. No tiene sentido. El mundo se está muriendo de hambre. Amén. Amén. Y todos, amén. No, yo no me uno a que el mundo se esté muriendo de hambre, y tampoco digo que así sea, que el mundo se esté muriendo de hambre. Por eso, no no manoseemos mucho las palabras litúrgicas y prestemos mucha atención con qué sentido la decimos. Amén. Es decir, me uno, que se haga en mí lo que tú estás diciendo. Y en este momento, esta oración, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Es un buen deseo, es una oración, es una bendición, es algo que yo quiero para mi vida. Por eso digo, amén. Así sea, que se haga en mí, me uno a lo que tú estás diciendo. Terminado este paréntesis sobre la palabra amén, ahora tratemos de entender este momento de la reconciliación con Dios. Porque ciertamente después de haber reconocido que estoy necesitado del amor de Dios, que le he confesado mis fallas, mi necesidad, mis heridas, mi pecado, cuando yo reconozco mi pecado, Dios viene a salvarme, a ayudarme, a limpiarme. Esto tiene que quedar muy claro porque no hay pecado que Dios no pueda borrar. Incluso la Sagrada Escritura dice de una manera muy clara que un corazón contrito y humillado Dios no lo rechaza. Que aunque nuestros pecados sean rojos, Dios los hace blancos como la nieve. Pero lo que Dios necesita es de que nosotros se los presentemos de que nos arrepintamos, de que quere, queramos cambiar de vida. Y este momento de la reconciliación, por nuestra experiencia humana, eh, reconciliación a veces no suena muy bien, porque implica que antes nos hemos estado peleando. Y es que efectivamente, si se trata de nuestra relación con Dios, hay mucho de qué reconciliarnos, pero eso implica el que estamos creciendo en esa relación con Dios. Y mientras más me una a Él, mientras más reciba su amor, más va a haber en lo que yo me pueda reconciliar con Él, porque es volver al plan original y mucho más, es volver a la estatura que Dios quiere para mí, y eso es la de Cristo. Por eso no malinterpretemos este momento de la reconciliación, que es el adentrarnos más y más a la presencia de Dios. No se trata de mí, se trata de Él. Por eso el reconocer mi culpa me ayuda a acercarme más a Él. Al final, la liturgia tiene como finalidad el glorificar a Dios y buscar la santidad del hombre. Y la santidad no es otra cosa que unirme más a Él. A lo largo de la liturgia de la Sagrada Eucaristía, vamos a ver varios momentos donde vamos a estar pidiendo perdón a Dios por nuestras culpas, pero claro, con un matiz o con una dimensión diferente. En este momento queda muy claro que ya le he expresado... El perdón por mis culpas de pensamiento, palabra, obra, omisión, por aquello que he hecho malo. Y también he reconocido la necesidad que tengo de él. Los siguientes momentos de reconciliación tienen que ser cada vez más profundos. Pero si yo no reconozco y no vivo bien este momento, los siguientes momentos van a ser como un eco de este. Por eso es importante que podamos abrirnos bien a la dimensión y a la experiencia de la reconciliación para que entonces pueda ir profundizando en el amor de Dios. Los siguientes momentos que voy a encontrar yo para pedir perdón en la liturgia son, por ejemplo, después del yo confieso, vienen algunas invocaciones en el Señor ten piedad que las podemos utilizar en la, en la liturgia, como tú que veniste a sanar... O a salvar a los pecadores, Señor, ten piedad. Incluso en el himno del Gloria, que es un himno de alabanza, que es un himno de victoria que entonamos a Dios, ahí también, en ese canto de alegría, está expreso este sentido de pedirle perdón a Dios. Pero te das cuenta, ya es en un sentido de alabanza. Tú que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros, atiende nuestra súplica. Antes de leer el Evangelio, el sacerdote dice en secreto, purifica mi corazón y mis labios. Y después de leer el Evangelio, dice que las palabras del Evangelio perdonen nuestros pecados. Cuando nosotros hacemos la profesión de fe en el credo, decimos, creemos en un bautismo para el perdón de los pecados. Cuando el sacerdote va a presentar o, o ha presentado las ofrendas justo antes, de, de la plegaria eucarística, se lava las manos y él dice en secreto, lávame de mis culpas y purifícame de mi pecado. Al consagrar el cáliz, dice, la sangre derramada para el perdón de los pecados. E incluso cuando hace la invocación de los santos, dice, también nosotros pecadores que confiamos en tu misericordia. En el Padre nuestro, perdona nuestras ofensas y en el embolismo, líbranos de todos los males, que vivamos siempre libres de pecado. En la oración de la paz, no mires nuestros pecados. En el, en el canto de la fracción, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo e incluso las oraciones preparatorias para la comunión, que esta comunión no sea motivo de enjuiciamiento ni de condenación. Y antes de comulgar, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. E incluso en algunos otros momentos en la liturgia, dependiendo de la oración, vamos a poder encontrar más momentos en donde le pedimos perdón a Dios. ¿Te das cuenta? no todos estos momentos de reconciliación o de pedirle perdón a dios llevan esa actitud de conmiseración no sino todo lo contrario cuando yo estoy pidiéndole perdón a dios en el momento de la fracción del pan no no me estoy enfocando en mí me estoy enfocando en él y casi viene como una, como una espontaneidad de, me amas y ese me amas es perdóname estoy aquí indigno cuando lo voy a recibir, no soy digno de que entres en mi casa, pero no me estoy enfocando en mí, me estoy enfocando en la belleza de Él. Por eso, en la liturgia sí, sí hay muchos momentos para pedir perdón, pero no nos quedamos en el mismo nivel. Queremos profundizar más y más hasta alcanzar la fusión, la comunión, el esposorio místico con Dios y al mismo tiempo la verdadera fraternidad entre unos con otros. Con mucha razón el apóstol San Pablo escribe: "Dejaos reconciliar por Dios." En Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 18 al 20. Y también afirma que siendo pecadores él nos reconcilió por la muerte de su hijo, cuanto más ya reconciliados nos llevará a él a la vida eterna. La carta a los Romanos capítulo 10, versículo del 10 al 11 así que quién no quiere estar reconciliado con dios yo creo que todos nosotros pues bien sin miedo acerquémonos al altar de dios acerquémonos sabiendo quiénes somos nosotros sí pecadores pero sobre todo reconociendo que él es bueno y justo y nos ama y nos perdona él es rico y en misericordia.